Esta cabeza es un archivo de medio siglo de la historia de España. De la política, de la historia social y de la historia de la mujer. Federica Montseny nació el 12 de febrero de 1905 en Madrid, ¿verdad? Madrid, en efecto. En 1905 se produjo la última hambruna que asoló los campos durante 2 años. Reaparecieron las procesiones que imploraban agua al cielo, pero esta vez no acudieron los hombres. Prefirieron no pedir a Dios, sino a burgueses, despertar su caridad y entregarse a ella. Aunque por poco tiempo, rápidamente fueron cambiando de actitud y comenzaron a saquear tiendas. Habían sido aconsejados para que cambiasen la sumisión por la lucha. Entre esos consejeros estaban los padres de Federica. Joan Montseny, periodista y escritor que firmaba sus trabajos con el seudónimo de Federico Urales, y Teresa Mañé, maestra, quien por razones de clandestinidad prefirió llamarse Soledad Gustavo. Federica, ¿usted es anarquista por herencia familiar? No, yo soy anarquista porque llegué a la conclusión de que de todas las ideas que conocí en mi juventud, aquella con la que me identifique más y mejor fue el anarquismo. De todas maneras, sus primeros recuerdos infantiles están relacionados con las luchas y los conflictos de su padre, de sus padres, que siempre se ponían del lado de los que estaban más desprotegidos, ¿no? Mi padre tuvo el valor de atacar a Arturo Soria acusándole de estafar a los desgraciados viejos que ponían sus ahorros en sus manos para que les hiciera una casita. La casita no la veían nunca y los ahorros tampoco. El padre de Federica luchó durante muchos años contra la familia Soria. La niña aprendió a hablar y a caminar bajo el influjo de aquella presión que desembocó en la condena de Joan Montseny o Federico Urales a pena de destierro de Madrid por 20 años. En cualquier caso, en un primer momento su padre no fue, se escondió y usted le ayudaba a ocultarse. Sí, porque no quería ausentarse del lado nuestro, de sus padres, de su compañera, de mí, en fin. Y hacíamos lo posible porque tenía un escondrijo y yo era la que iba a abrir a la Guardia Civil cuando llamaban. Y con toda la fuerza de mis pulmones gritaba, ¡la Guardia Civil! ¡Guardia Civil! No grites tanto, que un día te van a oír. ¿Recuerdas bien lo que les tienes que decir? Sí. ¡Abran la puerta! ¿Dónde está tu padre? Mi padre no vive aquí. ¿Y tu madre? Ha ido a trabajar. ¿Estás tú sola? Sí. Echa un vistazo por ahí. Yo miraré aquí dentro. Nos estás engañando, ¿verdad? No. El pájaro ha volado. ¿En dónde vive tu padre? No lo sé. Ya. Bueno, vámonos. ¿Qué opinión tenía en ese momento de la justicia? Muy mala, porque como veía que era injusta con mi padre, consideraba que la justicia era injusta por cuanto cometió una injusticia con mi padre. Y después de casi 80 años, ¿qué piensa Federica hoy de la justicia? Lo mismo. Porque la justicia no ha dejado de ser injusta y no ha dejado de estar al servicio de los poderosos, por desgracia, para la justicia y por desgracia para los hombres. Usted había pisado una escuela, a pesar de ser su madre maestra. ¿Por qué no la mandaron sus padres a la escuela? En primer lugar, porque mi madre temía el contagio de la enseñanza oficial, toda casi, o casi toda en manos de la iglesia, o influenciada por el catolicismo, y por otra parte, porque creía que ella podía darme la enseñanza que no encontraría yo en los centros pedagógicos oficiales. Se dedicó a mi enseñanza, se dedicó a formar mi conciencia, dejándome, sin embargo, en libertad de elegir siempre mi camino. Pero cuando se mudaron a Barcelona, su padre quiso ya imponer su criterio formativo. Intentó algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que aprendiera a tocar el piano. Y que aprendiera el solfeo. Pues fue un desastre, porque yo no podía meterme a las reglas del solfeo
y porque en lugar de tocar el piano lo aporreaba. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do, mi, sol. Mire usted, señor Urales, es imposible. ¿Y tal vez más adelante? No conseguiremos nada. Es muy inteligente, pero no está dotado para la música. Por otra parte, tampoco es que ponga mucho interés. Señor Urales, no pierda el tiempo con esta criatura. Pues esta criatura estaba en otra cosa. Claro. Le gustaba... Esa es la realidad, que estaba en otra cosa. Le gustaba hacer discursos, ¿verdad? Sí. ¿A quién le hacía discursos, Federica? A mi abuela y a mi perrita Katie, que eran mis únicos auditores. Cuando tenía 11 o 12 años, más o menos, que vivían en el Guinardó, vivió una época bastante curiosa. Era en los primeros tiempos de la Primera Guerra Mundial. Sí, recuerdo, por ejemplo, que yo iba a comprar. ¿A la Carmeta? A casa de la Carmeta, una mujer que vendía legumbres. Y allí se reunían muchas mujeres que estaban muy interesadas por el resultado de la contienda, pero que no sabían leer. Y me pedían que les leyera los partes de la guerra, los comentarios favorables a los aliados, porque aquellas mujeres, como buenas proletarias, todas eran aliadófilas, representando los aliados, la parte más de izquierda en aquella contienda, siendo los imperios centrales, Austria y Alemania, los dos partidos, las dos fuerzas políticas y militares más reaccionarias. Esta condición de aliadófila que Federica compartía con su padre, Federico Urales, fue muy mal vista por algunos sectores revolucionarios del momento, como consta en este libro de Ángel María de Lera. Este hombre, Ángel Pestaña, número 2 de la CNT en aquella época, alrededor de 1917, fue quien llevó indirectamente a Federica Montseny a consolidar unos ideales que no abandonaría jamás. La sustitución del Estado por un principio de mutua ayuda o cooperación entre los individuos. Curiosamente, Pestaña sí abandonaría esos ideales en 1923, cuando se apartó de la CNT para crear el Partido Sindicalista, que luego fracasó. Sí, pero el Partido Sindicalista nació muerto ya. No tuvo ninguna influencia, ninguna fuerza, y Pestaña, recuerdo haberme dicho él mismo, el más gran error que he cometido ha sido abandonar la CNT y creer que se podía crear un partido sindicalista. Su primer contacto con Ángel Pestaña, usted lo recuerda, usted tenía solo 12 o 13 años, no directamente con él, sino ¿cuándo lo conoció a Pestaña usted? A Pestaña lo conocí en el año 17. En un mitin, ¿no? Asistiendo a un mitin en el que él hablaba. Pero luego fue él el que tenía yo entonces 17 años, ¿sí? Me invitó a colaborar en Soli y me lanzó, por así decirlo, en las lides literarias ya. A causa de esa colaboración y de mis escritos en Solidaridad Obrera. Y a usted le impresionó bastante Pestaña en ese momento. Sí. Y no solo eso, sino otras cosas le impresionaron, que ocurrían con las mujeres. La gran manifestación de mujeres que hubo en la Plaza de Cataluña, en donde se reunieron centenares de miles de mujeres pidiendo el abaratamiento de las subsistencias, que fue la primera manifestación masiva de una conciencia femenina dirigida ya a obtener ventajas de carácter social y político.